¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que debo saber antes de elegir un abogado por lesiones personales? Si es así, entonces este video informativo es para ti. Ambos sabemos que una lesión grave resultante de un accidente puede ser inconsolable para ti y tu familia. Por eso, es importante elegir al abogado que sea adecuado para tu caso en particular. Si te enfocas en los consejos que comparto hoy, tendrás más conocimiento para elegir el mejor asesoramiento de accidentes para tu caso. La noticia buena es, cuanto más informado estás, mejores decisiones podrás tomar sobre la selección del mejor abogado de accidentes para ti. Así que, ¿estás listo? Los consejos que compartiré hoy cubrirán 1. La reputación de los abogados, años de práctica, expediente disciplinario, experiencia en el tribunal, un récord exitoso y referencias personales. Hola, yo soy el abogado Jim Soto con Soto Law Firm, un bufete de abogados dedicado a servir a clientes con lesiones catastróficas y casos de muerte culposa, ubicado en Houston y sirviendo a clientes en todo Texas. No tienes que pasar por el proceso legal solo. Mis 25 años de experiencia serán tu apoyo cuando más lo necesites. Al final de este video informativo, le proporcionaré un enlace a mi sitio web donde puedes programar una consulta gratuita para hacer cualquier pregunta que sea importante para ti. Entonces, ¿estás listo? Pasemos al primer consejo. El primer consejo que debes considerar es la reputación del abogado. Busque un abogado con una reputación positiva en la comunidad. Pregunte, ¿qué ha hecho ese abogado para servir a los clientes dentro y afuera de la sala del tribunal? 2. A continuación, debes preguntar acerca de los años de experiencia. Encuentre un abogado que tenga un historial documentado de representar a clientes en casos parecidos al caso tuyo. 3. Revise el expediente disciplinario del abogado. Investigue si ha habido alguna queja presentada contra ese abogado. Esa información se puede encontrar en el sitio web de la Barra de Abogados del Estado. 4. La experiencia en el tribunal litigando casos es el cuarto punto que debes considerar. Debes hablar con un abogado litigante que tiene experiencia en juzgar casos. En la sala de tribunal, pregunte si tu abogado está certificado por la Barra de Abogados del Estado. Esto le dará una idea de su experiencia. 5. Encuentre un abogado que gana casos. No todos los abogados son excelentes para ganar casos. Encuentre un abogado que lo sea. Revise la página web del abogado para ver qué tipo de casos ha ganado. Una vez que hayas pasado por los 5 consejos que he compartido, entonces debes pedir referencias personales. Pregunte a tus amigos, familiares y vecinos si saben algo del abogado. Pide al abogado que proporcione referencias por parte de sus clientes, llame a esos clientes y pregúnteles sobre la experiencia con ese abogado. Así es que ahí lo tienes. Esos son los 6 consejos que puedes usar para determinar cómo elegir el mejor abogado de accidentes para representarte en tu caso. Recuerde que hablamos de reputación. 2. Luego hablamos de los años de experiencia. También hablamos de revisar el expediente disciplinario del abogado. El cuarto punto que discutimos es la experiencia en el tribunal. Entonces, hablamos de un récord ganador. Encuentre un abogado que tenga un récord de ganar casos parecidos al caso tuyo. Y, por último, hablamos de pedir referencias y llamar a esos clientes para ver lo que tienen que decir. Para empezar, te he reservado una consulta gratuita para que hagas cualquier pregunta que puedas tener. Visite mi sitio web y programa tu consulta gratuita. Recuerde que tu objetivo es elegir el mejor abogado de accidentes para representarte en tu caso.
Revisa los consejos que hemos discutido y estarás en camino de encontrar al abogado de accidentes que es adecuado para ti. Recuerde, no tienes que pasar por el proceso legal solo. Paso a paso, yo seré tu guía. Llámame. Me dará gran placer en conocerte.